ceros multiplicado por quién? Por x2 más r2. Y r2 más j, x2, que ya los calculé, ¿no es cierto? Entonces esto, ¿cómo lo pongo? Y lo tengo que poner como en 0,2, tengo que poner la u02, ¿cómo la pongo esa función? Es vector, ¿no? Entonces, claro, eso como siempre, ¿no es cierto? Fíjense cómo estamos usando los conceptos que ya vimos en la parte de corriente alterna. Esto es 220 voltios, pero ese es el valor medido, es el valor modular, el valor eficaz. Pero si lo quiero expresar como referencia, un vector, lo tomo como referencia y lo pongo a 0 grado. Y a esto le voy a restar la corriente I02. ¿Y cómo voy a poner la corriente I02? Me dice que es 9,6 amperes. Menos 9,6 amperes. Ajá. ¿Y el ángulo? Pi 2. ¿Ah? Pi 2, pi 0, ¿no es cierto? Bien, pero no lo tengo. ¿Lo puedo calcular? ¿Lo puedo calcular? ¿Cómo lo calculo? Porque tengo la potencia 0. Y puedo calcular I0 por I0 por coseno de phi 0 y despejar. Bien. Phi 0. Ajá, muy bien. Tenemos que la potencia P sub 0,2 es igual a la tensión U 0,2 por la corriente I 0,2 por el coseno de phi 0. Pongámosle 2 también para seguir con la misma nomenclatura. Entonces ahí saco coseno de phi 0,2 va a ser igual a esta potencia dividido U 0,2 y 0,2. Bueno, o sea que acá, ¿qué vamos a poner acá? El arcoseno de... ¿Ah? El arcoseno de coseno. Porque ahí va phi, va phi. ¿Qué es lo que claro, viene acá? Menos phi. Viene menos este ángulo. ¿Ah? No se olviden del menos. Si no le ponemos el menos, ¿qué significa? Si yo acá le pongo el phi 0,2 y lo dejo positivo. Estaría y esta corriente está adelantada con respecto a la tensión. Sería capacitivo. Cosa de que hay, sí, conceptualmente mal. ¿Sí? Pero si me equivoqué en un signo, no puse el signo. No es el signo. Conceptualmente es una carga capacitiva. O sea que el bobinado, ese bobinado del secundario conectado en vacío, me va a adelantar la corriente en vez de atrasarla, no, no puede ser. Bueno, y acá le ponemos, ¿verdad?, en coordenadas polares o rectangulares, como quieran. Bueno, ponemos el R2 más JX2. ¿Se entendió esta parte? Bueno, vamos ahora al punto C. Ahí estaría el punto E, ¿no es cierto? Calculamos la FEM y esta es 0,2. Bueno, ahora nos piden el punto C que calcule la potencia real consumida en el hierro descontando las pérdidas en el cobre del secundario. Y con esta calcule R0 vista desde el secundario. Bien, o sea que punto C, que calculemos las pérdidas en el hierro. ¿Sí? Y después con esta, después que calcule de las pérdidas en el hierro, que calculemos R0 pero vista desde el secundario. Esto es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Las pérdidas en el hierro, ojo, dice descontando las pérdidas en el cobre del secundario y con esta calcule R0 vista desde el secundario. Por eso les he puesto R02. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sacamos las pérdidas en el hierro? Era el coeficiente G por el peso del... ¿Cómo? Era un coeficiente, creo que era G por el peso del... que pesar en no. Claro, pero tenemos que tratar de averiguarlo en función de los datos. No tenemos nada de eso, ¿cierto? ¿Ah? La potencia de vacío. La potencia de vacío. Es una de las pérdidas del hierro más el cobre.
Bien, más las pérdidas en el cobre masivo, ¿no es cierto? Masivo. O sea que esta que está acá, esta P sub 0,2, los 710 watts, ¿qué es lo que es? Las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre en el bobinado secundario. O sea que P sub 0,2 es la pérdida en el hierro más las pérdidas en el cobre, ¿sí? En el en vacío, en el bobinado secundario. O sea que las pérdidas en el hierro va a ser la P sub 0,2 menos la pérdida en el cobre en el bobinado secundario. ¿Y qué es lo que es esto? Y esto es la corriente I 0,2 al cuadrado multiplicado por la resistencia. R2, ¿está claro? ¿Ven que acá, qué es lo que es esto? Y las pérdidas en el cobre, pero las pérdidas en vacío. ¿Por qué? Porque estoy considerando esta corriente, la corriente que tengo en el ensayo de vacío. Entonces esta es la pérdida en el cobre, en el bobinado secundario. Bueno, listo, pérdida en el hierro. Y ahora con la pérdida en el hierro me están diciendo que calcule R02. ¿Por qué? ¿Está relacionada esta con esta? ¿Qué es lo que es esta R0? De forma genérica, no importa, vista del secundario, del primario, ¿qué es lo que era R0? Esta que está acá, ¿no? Eso es lo binado. ¿Ah? Ah, no, son las pérdidas por... No importa, no importa, dale, a ver. Eran las pérdidas que había por, no creo, la histéresis de Foucault. Ajá. Eran las R0 y las pérdidas por el campo disperso eran las X0. Claro, ahora nos centramos, piensen ustedes, recordemos, estamos ahora en el núcleo, nos metemos al núcleo ahora. Recordemos, en los bobinados trabajamos con el ensayo de cortocircuito, pero con el ensayo de vacío, esto que está acá, lo pensamos y nos metemos dentro del núcleo, nos metemos ahí. ¿Y qué es lo que pasa en el núcleo? Y en el núcleo, en todo ese circuito magnético se genera calor. ¿Cómo hago yo para representar eléctricamente ese calor físico que se produce ahí? Y con una corriente circulando a través de una resistencia. Claro, esa es la resistencia. Esta es la resistencia R0. ¿Está? Esta es la resistencia R0 que está acá. ¿Y la X0 qué es lo que era? Seguimos en el núcleo, ¿eh? ¿Qué es lo que es esto? Es una bobina, eso. Una bobina que genera, ¿no? Una bobina que genera un campo una bobina a circular una corriente que genera un campo magnético, ¿o no? Sí. ¿Qué campo magnético me está generando esa bobina? El campo magnético que tengo en el circuito magnético. No es flujo disperso. Flujos dispersos son en los bobinados. Acá estamos dentro, nos metimos, por eso le digo, en el circuito magnético. ¿Y qué es lo que hay en el circuito magnético? Un flujo. ¿Cómo hago para representar yo, a través de parámetros eléctricos, ese flujo en el circuito magnético? Y lo hago a través de esto, de esta representación. Esto me representa una bobina que está generando un flujo, y ese flujo es el que tengo en el circuito magnético. ¿Me explico? ¿Claro? Bien. Por lo tanto, quiere decir que ahora esta pérdida en el hierro está relacionada con esta. O sea que la pérdida en el hierro, ¿a qué va a ser igual la pérdida en el hierro? Si la relaciono con esta. Es una pérdida por efecto Joule, calor. A I cuadrado por R. I cuadrado, ¿qué I cuadrado? La corriente histerética al cuadrado. Esto sería la corriente histerética al cuadrado multiplicado por ¿quién? R02. En este caso R02. ¿Por qué R02 y no R01? Porque todos los instrumentos los hemos colocado en el lado del secundario. Si esos instrumentos hubiesen estado del lado del primario, acá no hubiésemos estado hablando de R02, hubiésemos estado hablando de R01. Que son estas que están acá. Esta es R01 y esta X01, están del lado del primario. Bien.
pero tengo la corriente histerética, no, la puedo calcular si quieren. O lo puedo poner en función también, lo puedo poner en función de la FEM si quieren, ¿está? Pero pongámoslo con la corriente histerética, calculémosla, así no cuesta nada. Aquí era igual. Era la corriente de vacío por el seno multiplicado por el seno, ¿no es cierto? ¿Sí? De phi 0,2. Bueno, ahí calculo de acá, saco R0,2 como la pérdida del hierro que acabo de calcular dividido la corriente histerética al cuadrado. Bueno, ya tengo R0,2, ya está ese punto. Vamos al punto que sigue. Profe, diga. No, ¿podrías dar una pequeña explicación de por qué era por el seno y no por, y por qué la magnetizante por el coseno? No me acuerdo la gráfica. Porque vos acordate del circuito, del diagramita vectorial. Acá tenías el flujo, acá tenías menos la fe de 1, acá tenías la fe de 2, y acá estaba la corriente de vacío y 0. La proyección sobre el flujo, tengo la corriente magnetizante. ¿Sí? Ah, no, la histerética por el seno. No, el seno. No, está bien, profe. Porque la histerética, al ser una resistencia, tiene que ir en fase con la fe. Espérenme, acá. Analicémoslo acá. Esta es la histerética. Está único el seno. Este es el ángulo phi 0. ¿Sí? Claro. Esto es por el coseno. La histerética es por el coseno. La otra es por el seno. ¿Está? Acá, miren. Y cero, el phi 0, recuerden que es el ángulo entre la corriente de vacío y la tensión o la FEM, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces lo ponen como que es este, el phi 0. Entonces, ahí está. ¿Estamos? La corriente histerética es coseno. La magnetizante es por el seno. Bien, ya tengo esto. Punto C. El otro punto que nos pide... Obtenga la componente bateada de la corriente de vacío y la componente desbateada. Ajá. ¿Y eso qué es lo que es? Vaya a saber. ¿Ah? ¿Qué sé? Vaya a saber eso qué es lo que es. ¿Ah? Esos términos medio raros. ¿Ah? Bueno, la corriente bateada es la corriente que acabamos de calcular, la corriente histerética. Y la corriente desbateada es la corriente magnetizante. D, ¿sí? La corriente histerética es lo que me está pidiendo y me está pidiendo la corriente magnetizante. Bueno, la corriente histerética ya está, la calculamos recién, phi 0 por el coseno de phi 0,2, y la corriente magnetizante phi 0 por el seno de phi 0,2. Listo. Y ahora el punto E. ¿Lo entienden los términos eso? ¿Bateada y desbateada? ¿Qué significa bateada? ¿De qué viene? ¿De watt? ¿De vatio? ¿O no? Es una corriente que me produce una pérdida activa. En cambio la otra es una corriente desbateada. Quiere decir que es una corriente, ¿no es cierto?, que no produce calor, no produce una pérdida activa. ¿Cuál es esa? Y es la corriente magnetizante. Bueno, y ahora llegamos acá, al punto E. Calcule X0 vista del secundario. Ya recién teníamos R0 y ahora vamos a calcular X0. Punto E, pero ojo, X0,2 vista del secundario. Bueno, ¿y cómo la calculamos la X0,2? ¿Ah? La corriente magnetizante. Con la corriente magnetizante y ¿qué más ven? ¿Y la FEM? ¿Qué FEM? La FEM E2, ¿no? Si esto yo lo estoy mirando del secundario, ¿cómo sería esto? Ahora me voy al circuito equivalente. Circuito equivalente visto
pongámoslo al revés, la del primero y la x, visto ahora en el secundar, ¿sí? Esto sería así. Y acá tengo, ¿sí? Esto está visto del secundario. Ahora este es el circuito equivalente real. ¿Qué es lo que es esto? R2. ¿Qué es lo que es esto? X2. ¿Qué es lo que es esto? R02. Esto es X02. Por acá está circulando la corriente histerética. Y acá está circulando la corriente magnetizante. Bueno, pero pongámosle también su índice 2. Sigamos ahí. Estos son todos su índice 2. Ahí. Su índice 2. Bueno, y ahora tengo acá la tensión U02. Y acá tengo la FEM E02. ¿O no? ¿Se entiende? Está claro, ¿verdad? Bien. Porque estoy hablando de que todo esto lo estoy haciendo del secundario. Por lo tanto, la X02, ¿cómo la voy a calcular la X02? De una forma muy fácil. Si ya tengo esta corriente y ya tengo esta FEM que está acá. ¿Me dio? O sea que X02 aquí va a ser igual y a la FEM E02 dividido la corriente magnetizante 2. ¿Está claro? Si hubiéramos querido calcular, por ejemplo, RO2, lo hubiéramos hecho con la corriente histerética. ¿Cómo? Si hubiéramos querido calcular RO2. ¿R02? R02, lo hubiéramos hecho con la corriente histerética. ¿Y con la FED? Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. También lo podríamos haber hecho. Pero, ¿cómo nos pedía acá? Fíjate que te pedía este ejercicio, te decía explícitamente, calcule las pérdidas en el hierro exacta y con ese valor calcule la resistencia R02, R0 vista del secundario. ¿Está? Por eso que lo hicimos de esa manera, te lo pedí expresamente. Si no te lo pide, lo puedes hacer de una forma o de la otra. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el punto D. Perdón, ese era el punto, ¿no? A ver, ¿y dónde me comí el A, B? ¿Me pasé uno por ahí? No, vale, no. Punto E, calcula X0 visto el secundario. Ah, esta está perfecto. Está bien, como me lo había pasado. Vamos al F entonces. Ahora, ¿qué dice? Calcule la resistencia R01 y la reactancia X01 referida al lado de alta tensión y dibuje el circuito equivalente referido al lado de alta tensión y coloque los valores de los parámetros que calculó. O sea que acá está lo que yo les dije al principio. Ya tengo el circuito equivalente, ahí está el circuito equivalente. Ya tengo R1, X1, tengo R21, tengo X21 y me están faltando estas dos. Y para estas dos, ahora me está pidiendo que lo haga. Entonces, ¿cómo calculo R01? ¿Qué les parece? ¿Y cómo calculo X01? Sí, cumpliendo nuestra transformación. Claro, claro. O sea, multiplicando por n cuadrado, ¿no? ¿A quién? Y a R02 y a X02. Esto va a ser, ¿no es cierto?, n cuadrado por R02, porque lo único que tengo que hacer es referir estos dos al lado del primario. Entonces, X01 y R01 van a ser n cuadrado multiplicado por los valores que ya obtuvimos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esos valores son los que traigo acá. Entonces, ahora hago este circuito y le pongo ahí todos los valores que obtuvimos. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ah? No va a ir esto, nada más. Z21 yo lo puse para esquematizar un circuito completo, nada más. Pero lo que hay que poner los parámetros del circuito equivalente. Por último, G, dibuje el circuito equivalente referido al lado de alta, perdón, referido al lado de baja tensión y coloque los valores de los parámetros que calculó.
O sea, el punto G, hay que volver a hacer esto. ¿Estamos? Punto G. Pero hay que ponerlo todos los parámetros. A ver, se los hago acá más chiquito. Entonces, F, G. Hagámoslo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahora? El dibujo es el mismo. No cambia. El dibujo no cambia. Sí. Pero ahora son parámetros referidos al lado de baja tensión, al lado del secundario. Y si al lado del secundario me aparece acá R2, acá me aparece X2, acá me aparece R02, X02, y acá me aparece R, ¿cómo son estas R y X? 1, 2, ¿no es cierto? Del primario referido al secundario. 1, 2, X1, 2, ahí está. Pero ahí me faltan algunos valores. R02 está, X02 también, R2 y X2. ¿Qué falta? R1, 2 y X1, 2 están faltando. ¿Cómo lo saco? R1, 2, igual. ¿Igual a qué? Sobre el cuadrado, al revés. Es al revés, ¿no es cierto? Pero ¿qué valor voy a tomar ahí? El valor de R1. R1 sobre n cuadrado. X1, 2. X1 sobre n cuadrado. ¿Está? Bueno, ahí tiene. Todo resuelto. Bueno, son medio largo esto, pero ¿qué pasa? Fíjense, en un ejercicio, fíjense de todas las cosas que hablamos del transformador, ¿está? Un montón de cosas, y todo esto que está acá, todo esto se puede realizar, es decir, estamos hablando nosotros de un ejercicio numérico, pero todo esto se puede hacer perfectamente, se puede determinar a través de los ensayos, ¿ah? Bueno, ustedes todo esto lo van a hacer, todo esto, ahora empiezan este viernes.